vamos a analizar un patrón de amonio de una matriz de agua de pozo. Es un patrón analizado por IELAB que viene con su certificado de análisis. Se ve ahí. De amonio. Un 97 con una incertidumbre de 0,03 miligramos por litro. El patrón viene totalmente percintado y estabilizado. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el método. En este caso, vamos a hacer el amonio en rango bajo. Tenemos el método y ahora nos dice que hay que hacer el cero. Cogemos 10 mililitros de muestra. La cubeta viene enrasada, pero si se dispone de pipetas automáticas o pipetas de cristal, siempre la medida será mucho más efectiva. Ponemos la tapa y siempre es muy importante al trabajar con medidas ópticas limpiar con la bayeta. Una vez limpio, introducimos en la cubeta, siempre en la misma posición. Cerramos y pulsamos al cero, para que coja el color inicial del agua. Ya está el cero, entonces ahora sacamos. Le volvemos a quitar el tapón y vamos a añadir los reactivos. Lo primero que vamos a hacer es añadirle 4 gotas de este reactivo. Ya dice añadir primero, add this first. Una, dos, tres y cuatro. Cerramos e invertimos una y dos veces. Y volvemos a abrir. Y añadimos el siguiente reactivo, otras 4 gotas. Una, dos, tres y cuatro. Cerramos. Invertimos otro par de veces. Volvemos a limpiar y metemos en la cubeta en la misma posición de antes y pulsamos a la cuenta atrás. Tras estos 3 minutos y medio, el equipo medirá y nos dará la concentración de amonio. Ya está terminando la cuenta atrás y cuando termine el equipo medirá automáticamente y nos dará el resultado en las 3 formas del amonio en el suelo y en el agua.
tanto nitrógeno amoniacal como amoníaco como amonio. Ya está midiendo. Como vemos, el resultado nos lo da en nitrógeno amoniacal, 0,9 miligramos por litro. Como el patrón lo tenemos como amonio, el propio equipo nos puede cambiar el resultado. Entonces simplemente pulsamos aquí y cambiamos en forma química. Nitrógeno amoniacal, esto es amoníaco y esto sería amonio. Y como vemos, coincide perfectamente con el patrón. El patrón tiene 1,27 con una incertidumbre de 0,03 y el equipo nos ha dado 1,2. El equipo no tiene suficiente precisión como para dar un segundo decimal, pero es una medida muy exacta.